Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Bienvenidos a Tu Mejor Idea, programa número 50. Estamos de festejo porque además conoceremos el último superfinalista que va a buscar poder acceder y ser ganador del medio millón de pesos el próximo domingo con un programa súper especial. Tendremos sorpresas, novedades, así es que no te lo podés perder. 16 emprendedores presentaron su proyecto, ganaron cada semana y entre ellos vos también podés votar el que más te gusta, porque el más votado será ganador de 250 mil pesos para utilizar en promoción y publicidad en todos los medios del Grupo América. Ahora sí, estamos preparados para conocer el último finalista. Veamos quiénes son los cuatro participantes. Bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de toda la provincia presentaron sus proyectos frente al jurado, buscando ser el ganador de los 500 mil pesos. Todos ellos vuelven a presentarse frente al jurado. Uno de ellos pasa a la gran final. El domingo que viene conoceremos el ganador de Tu Mejor Idea 2018. Wiper, Rodolfo Lucero. Tengo 37 años. Tengo un emprendimiento de lavado ecológico de autos que se llama Wiper. Wiper es una empresa que nace para cuidar el agua, ¿sí? y generar empleo, ¿sí? Eso es lo más importante. A raíz de eso, estamos generando un lavado ecológico de autos que con solo 2 litros estamos lavando cada vehículo, ahorrando miles y miles de litros de agua por día. Aventure Pass, Leandra Isgro. Represento una de las partes de Aventure Pass y venimos a presentar nuestro proyecto, en lo que se trata de una plataforma digital en la que pone a disposición tanto del emprendedor, que nosotros le denominamos, como del viajero, experiencias de viajes inolvidables. Juan Cruz Cleta Club. Tengo 31 años, me dedico a lo que es marketing digital y de e-commerce. Nuestro proyecto se llama Cleta Club. Es una plataforma donde los ciclistas van a encontrar distintas herramientas y distintos beneficios para que ellos anden en bici y puedan desarrollar su actividad lo mejor posible. Formi 3D, Matías Martín. Mi proyecto es Formi 3D y convierte ecografías en papel en una imagen impresa en 3D, sensible al tacto, que ayuda a personas ciegas a conocer sus bebés antes de nacer y ofrece a la sociedad un producto original y reciclado. Rodolfo Lucero creó Wiper. Con su idea, un auto se puede lavar utilizando solo 2 litros de agua. ¿Será él uno de los cuatro finalistas?
La idea es escalar este proyecto. Ya nos han hablado de otras provincias y también, bueno, de otros departamentos. Así que lo que queremos hacer es eso. Y lanzarlo. Nosotros todavía no lanzamos. Wiper es una empresa que se está manejando muy, por decirlo de alguna manera, muy así como entre gente conocida, como el de boca en boca, pero el lanzamiento oficial todavía no lo hacemos y bueno, ese es uno de los destinos también. Lo bueno es que Wiper, cuando nos presentamos en el programa, no éramos ni el 10% de la empresa que somos hoy. Hemos crecido casi el doble en cuanto a lo que es las personas que están trabajando con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola Rodolfo, bienvenido a nuestro programa número 50. Felicitaciones por estar acá. Contanos un poquito, vas a tener 60 segundos para contarnos cómo avanzó tu proyecto desde la última vez que participaste en Tu Mejor Idea y si tenés algún avance, algún desafío más. Hemos crecido mucho. Trabajando con el equipo de Guille Navarro, estuvimos, digamos, creciendo como empresa de triple impacto. Uh-huh. Y tenemos dos pilares muy importantes que tenemos hoy, que son, en realidad siempre fueron, que es el ahorro del agua y la inclusión y la empleabilidad. A raíz de eso, estamos trabajando con la Municipalidad de Godecruz y Capital, con su bolsa de empleo, tomando gente desde ahí, gente que realmente necesita el trabajo. Por otro lado, crecimos mucho en la parte corporativa. Hoy son más de 10 empresas las que tienen Wiper, que están confiando en nosotros. También crecimos mucho en lo que es barrios residenciales, barrios privados. Hemos casi triplicado la cantidad de gente, de clientes que tenemos dentro de estos lugares. Y por último, bueno, estamos pronto a cerrar un convenio muy importante con una aplicación que ha llegado hace muy poquito acá a Mendoza, así que eso nos llena de orgullo como empresa. Hay dos aplicaciones ya. Estamos persiguiendo una, que ya está casi todo listo, y vamos a perseguir después la otra. Vamos a ir viendo. Cuando caiga una, cae la otra, en serio. Sí, ni hablar. Excelente. Presentaste en tu tiempo exacto 60 segundos. Muchas gracias. Tenemos bien. 180 segundos. Vamos. De verdad, vimos el plan de negocios. Buenísimo. Nuevamente, un excelente plan de negocios. Quiero que quede grabado y que por favor no me lo editen, porque es un excelente plan de Muchas negocios. Gracias. Vemos que estás necesitando $30,000 sí. para poder seguir avanzando en este sí, proyecto, sí. que es un número bastante coherente, y el proyecto en cuanto a la escalabilidad es enorme. Mi pregunta tiene que ver cómo, si el premio, en el caso de que ganaras, pensabas aplicarlo a esos $30,000 o cómo pensás conseguir el resto del dinero, si tenés inversores, cómo venimos por ahí. Bien, sí, la puerta al inversor siempre la vamos a tener abierta. Yo creo que el proyecto ha dado, inclusive han habido algunos llamados también de gente, bueno, la verdad que el programa ha tenido también eso, han habido llamados de gente, inclusive vamos a abrir un punto Wiper también muy importante. Entonces, está de la mano, digamos, de eso. El premio en sí va a ir directamente al desarrollo de la aplicación, a la finalización del desarrollo de la aplicación y también a crear la escalabilidad del proyecto. Hoy estamos trabajando solamente en 3 departamentos. Estamos trabajando en Godecruz, en Guaymallén y en Capital. Uh-huh. Entonces, bueno. Un potencial enorme. Sí, no, tenemos. ¿Y cuánto muchísimo. Empleo estás brindando hoy? Hoy día tenemos 5 personas que están trabajando bajo relación de dependencia. Y tenemos más de 35 que están trabajando como nosotros les llamamos lavadores independientes. Bien. Que por diferentes motivos son mamás o papás solteros. Y que tienen, generas inclusión social. Tal cual. Están trabajando, cualquier otra cosa. Y bueno, Rodolfo, le damos la oportunidad. Sí. Ya que hablas de la generación de empleo, sí. Vos podés ser socio de Wiper o podés ser empleado de Wiper. Totalmente. ¿Cómo contanos totalmente. Un poquito cómo has desarrollado esa parte? Exacto, sí. El empleo, digamos, el empleo de Wiper es el modo tradicional, ¿no? Y lo que es el socio Wiper, ocuparías la plataforma, en este caso ahora estamos desarrollándolo a través de una página que es Progressive, pero ocuparías la plataforma nosotros como pasarela de pago, uh-huh. nada más. ¿Sí? Eso sería como... Bien, una economía colaborativa. También. Tal cual, sí, sí. Tiene formato de economía colaborativa, de hecho, siempre... ¿Cómo tienen que hacer para comunicarse con vos? Aquellos que quieran trabajar ofreciéndose servicios y aquellos que quieran invertir con vos. Bueno, sería bueno ahora aprovechar un poco el espacio del sí, programa para, sí. Para brindarle sobre todo la oportunidad a la gente que hoy está sin un empleo formal y quiere tener una alternativa a esta. Sí, sí. Nosotros tenemos nuestros canales de comunicación, tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram. Recibimos mucho por ese lado también. Y bueno, Municipalidad de Godecruz y Capital, que son nuestras bolsas de empleo, estamos tomando mucha gente de ahí, haciendo entrevistas también con ellos. Y ahora, hace poco hubo una norma nueva, perdón, no sé si fue sí. una norma, pero sí. Que la Municipalidad de Mendoza sacó sí. sobre las multas que se aplican a los sí. que están lavando autos. ¿Cómo estás trabajando esos temas con cada uno de los municipios? Bueno, primero... más que nada en el marco legal, ¿no? Con respecto... No, por supuesto. Con respecto a eso, nosotros, bueno, nos juntamos hace 2 semanas con el Intendente de Capital
donde nos propuso elevar nuestro proyecto a gobernación, que eso bueno, está ahí por ahí un poco en el veremos, a ver, para legalizarlo, porque la norma dice que está prohibido el servicio de lavado, pero hay una parte que dice con aprobación legal, o sea, digamos con un marco jurídico. Ahí entonces, bueno, estamos viéndolo por ese claro, lado. No usas agua de una canilla, por lo tanto no. Es muy fácil de poder llegar a una normativa legal que lo habilite. Totalmente. Bien. Pero por otro lado, para nosotros fue una oportunidad porque nos permitió reforzar los barrios privados y ser mucho más cuidadosos, y la gente hoy lo lava dentro de su casa el auto. Claro. Entonces no estamos transgiriendo ningún tipo de norma ni nada. Bueno, ha sido espectacular la presentación. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Y nos vemos enseguida para la votación final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rob. Felicitaciones, Rob. La verdad es que me hace acordar mucho a Pechauer. Sí. Es un proyecto que es viable, que tiene un potencial enorme. Tiene un bajo consumo en el agua. Economía colaborativa. Podés ser socio, podés ser empleado. Muy bueno. Pude explicarle el proyecto como quería. Pude decirle todo lo que quería. Me hicieron un montón de preguntas. Pero re bien. La verdad que re contento. Vimos a Rodolfo Lucero y su proyecto Wiper, el método ecológico de lavado de autos. Además nos contó, les contó al jurado los avances que ha tenido el crecimiento con municipalidades, empresas, clientes de barrios privados a partir de la primera aparición que tuvo aquí en Tu Mejor Idea. Vos desde tu casa podés conocer todos los proyectos, podés ver los detalles para saber a cuál apoyar si ingresás a www.tumejoridea.com.ar. Ahora sí, vamos a conocer y a escuchar a Leandra Esgro con su proyecto Aventur Paz. Leandra Esgro se presentó en el programa con su idea Aventur Paz. Hoy vuelve para convencer al jurado de que debe ser una de las cuatro finalistas de Tu Mejor Idea 2018. Van a ayudar a desarrollar por completo la aplicación. Esta aplicación es la otra parte de la tangibilidad del proyecto que va a hacer que nosotros podamos darle esa herramienta digital al viajero, de darles un sentido de pertenencia tanto al emprendedor como al viajero sobre el hecho de formar parte de una comunidad en donde puedan intercambiar y compartir anécdotas de viaje. Hoy tenemos 35 emprendimientos turísticos en proceso de registración. Eso significa que ya el 30% de lo que necesitamos a nivel anual para que nuestro proyecto sea rentable, sea económicamente rentable, hoy está activo. Leandra, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo andás? En nuestro programa número 50. Bueno, bien. Bueno, ahora tenés 60 segundos para contarnos cómo fue desde que te presentaste en tu primer programa hasta ahora, en este tiempo, cómo has evolucionado con la idea, cómo... ¿Qué has mejorado? Ok, como saben, Aventur Paz nace con la idea de otorgar experiencias de viajes innovadoras y hoy la verdad es que se hace tangible en parte gracias a su web responsive que ya está en funcionamiento. Y esta web responsive lo que ha hecho es actuar de nexo entre el emprendedor, que nosotros le llamamos que es el generador de la oferta turística, y el viajero. Hoy se encuentran mediante esta web responsive y lo que hacen es intercambiar, aparte de la oferta, sino también forman parte de una comunidad hoy que va generándose como si fuese una cultura en el paso a paso de esto de tratar de generar esto, de las experiencias de viajes distintas, ¿no? Que es hoy la gran demanda que se está teniendo a nivel turístico. Hoy hemos tenido muy buenos contactos con una agencia que nos ha ayudado a conocer todo lo que es el turismo receptivo y con ello hemos trabajado fuertemente en una oferta que estaba bloqueada o sin lugar o sin canales para su comunicación, y la verdad es que lo que ha hecho que hoy tengamos 35 proyectos en proceso de registración. ¡Epa! ¡Qué bien, eh! ¡Excelente! Sí. Me encanta. 60 segundos muy bien usados. Bueno, sí, lo iba viendo, pero creo que perfecto. Sí, que se usaron bien. Ahora tenemos 180 segundos para hacerte algunas preguntas más. Bien. Acá nos has dejado cada uno de nosotros un modelo Canvas. Exacto. Donde hay cosas que obviamente saltan muy positivas. Me gustaría que si vos me podés contar, que en realidad estás fuera de esto, ¿no? ¿Qué tipo de inversión estás buscando? ¿Para qué usarías esa inversión? Fuera de lo que es el premio, ¿no? ¿Cómo pensás un poco el desarrollo económico de tu aplicación?
Bueno, este es un proyecto 100% tecnológico, por lo tanto, esa inversión lleva un proceso para que este proyecto termine de ser tangible y eso se va a cumplir cuando tengamos la aplicación ya desarrollada. O sea, la inversión la vas a usar para la aplicación. La aplicación va a desarrollarse porque va a ser la utilidad más importante que va a tener el viajero en el momento de llegar a un lugar. La web responsive va a ser aquella herramienta que se utiliza para exponer la oferta. Entonces, hoy necesitamos la inversión que hasta el momento ha sido nuestra, pero de aquí en adelante es una inversión que se necesita básicamente para eso, para seguir desarrollando este proyecto y que tenga, hoy ya tenemos la plataforma e-commerce, o sea, ya la web funciona como una plataforma e-commerce, sobre todo dándole esto del perfil de que sea una pasarela de pagos, ¿sí? Hoy queremos ser ese nexo, ¿sí? En donde tanto el emprendedor que le hemos puesto de denominación al viajero puedan intercambiarse mediante esta herramienta digital. Buenísimo ese tema. Leandra, bueno, obviamente mi corazón está puesto en los proyectos que tienen que ver con el turismo. Seguro. Me gusta mucho. Entiendo que cuando viniste al primer programa nos contaste de una aplicación móvil. Por lo que me estás contando ahora, estamos en una web. Exacto. O sea, hemos mutado un poquito el proyecto en principio para poder adaptarlo a las necesidades. Exacto. Creo que la tendencia del turista futuro es la de elegir cada una de las experiencias que quiere vivir, por lo tanto, y se hace su propio programa, por eso esto es óptimo para adaptarlo a la medida de las necesidades de cada visitante, de cada turista. Ahora, contame cómo pensás financiar el proyecto. ¿Cómo vamos? ¿Vas a tener publicidad en la web o en la aplicación móvil? Creo que es muy importante la aplicación. ¿Y cuántas descargas más o menos calculás que vamos a necesitar para que se haga conocido que se haga conocida tu aplicación? Nosotros hoy lo hemos evaluado en la cantidad de oferta que necesitamos disponer para que comience a hacerse un trabajo de posicionamiento fuerte. Hoy tenemos un posicionamiento real que es la de volcar esta oferta, estas experiencias. Y el esperado es que este proyecto forme una parte de la pertenencia entre el emprendedor y el viajero y todos tengan una pertenencia en esto que es la comunidad que se va a desarrollar. Al proveedor que te da la oferta, al proveedor turístico, que sería, ¿le cobras un porcentaje por, sí, por este la experiencia? Modelo de negocio es ¿y por le cobras comisiones al visitante, al que te elige la experiencia, también un porcentaje? ¿Cómo lo vas a financiar tu negocio? Yo quiero saber tu negocio. La monetización. La monetización y que tiene que ver con tu proveedor y que tiene que ver con el usuario que va a utilizar la experiencia de tu proveedor y la calidad que este proveedor le va a brindar. Es por comisiones. Nosotros lo que trabajamos es, formamos parte de este nexo, esta pasarela de pagos, y nosotros lo que hacemos es monetizarlo mediante una comisión. ¿A quién? ¿A él? Al emprendedor. El emprendedor va a otorgar un 3% de su comisión por el hecho de presentar su oferta en nuestra herramienta digital. Bien. Perfecto. Y una comisión variable que va a depender de la cantidad que ese emprendedor venda. Nos vemos en el bloque para la definición. Gracias. Me quedo preguntarle, era Mendoza hoy se posiciona como una plaza de turismo receptivo muy importante. ¿Cómo el emprendedor tiene eso? ¿De cómo va captando las oportunidades y se las apropia y las potencia? ¿Cómo tenía pensado trabajar con el emprendedor y con el turista en una Mendoza que se posiciona como una plaza turística importante? Bien, les gusta siempre al jurado mi proyecto porque es, viste, como vamos bien. Entonces, me gustó, estuvo bueno. En el próximo bloque, dos emprendedores que defienden su idea frente al jurado, buscando un lugar en la gran final. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edempsa, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronotto.
proyectos que estamos viendo a través del programa, podés también chequearlos si ingresás a nuestra página web www.tumejoridea.com.ar para saber, para votar el que más te gusta de todos los finalistas, que puede ganar 250.000 pesos en publicidad de sus productos en todos los medios del Grupo América. Ahora vimos a Leandra Isgro y su proyecto, el que define como 100% tecnológico. Dice que necesita el premio para poder terminar de desarrollar la aplicación turística. Y en instantes veremos también a Matías Martín con su proyecto Formi 3D. Es el turno de Matías Martín. Formi 3D, su idea. Impresión de ecografías en 3D. Él también puede ser el cuarto y último finalista. La idea es lanzar franquicias de impresión 3D, dándole prioridad a instituciones de jóvenes con discapacidad. Lo que yo quiero hacer es que llegar a las 20 instituciones, comprar 20 impresoras, para crear 20 salidas laboral a provincias de todo el país. Y mi proyecto avanzó increíblemente gracias al programa. Nos asociamos con la municipalidad del departamento de Junín, de la zona este. El intendente Mario Abed nos ha proporcionado hasta incluso una máquina que recicla el plástico de botellas para crear el filamento. Entonces, de esta manera nosotros lo vendemos a la sociedad, pero gracias a la municipalidad lo podemos donar a personas ciegas. De esta manera podemos llegar a todos. Hola, hola Matías, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo les va? ¿Nervioso? Un poquito. Bueno, tranquilo porque va a estar todo bien. Contanos en 60 segundos cómo evolucionó tu proyecto desde que nos vimos la última vez y te convertiste en finalista de tu mejor idea. El proyecto, como saben, era la impresión de ecografías 3D. Evolucionó el modelo de negocios, que es lo que estábamos un poquito flojos, y se puso a prueba hace 45 días mediante un modelo de franquicia. De esta manera creamos un contrato con un costo mensual de 5.000 pesos por una impresora 3D, la capacitación y el asesoramiento constante para instituciones de chicos con discapacidad. De esta manera les instalamos la impresora, los capacitamos para que pudieran imprimir el proyecto de ecografía, que tiene una salida laboral inmensa. Y bueno, ellos en 30 días lograron 25 ventas de ecografías a 750 pesos cada una, generando 10.000 pesos de ingresos para su institución, pudiendo pagarnos a nosotros la franquicia de los 5.000 pesos mensuales. ¿Te acordás que los números que nos habías dado eran muy inferiores a esos números que vos nos estás dando ahora? Sí, la verdad que fue clave lo que ustedes me hicieron ver para poder darle una forma. Tenemos el contrato armado. Lo hemos armado en conjunto con la institución. Le brindamos el prototipo con la patente de invención creada, exclusividad de zona. Matías, se acabaron los 60 segundos hace un ratito y necesitamos ahora tener 180 segundos para que nosotros podamos hacer algunas otras preguntas. Dale. Matías, ¿me podés contar un poquito más cómo tenés pensado, ya que trabajaste el plan de negocio y se ven los avances, el tema de la generación de empleo, pero concretamente de cómo en este modelo de franquicia, en este modelo de incorporación de personas que trabajan y que te pagan un feedback a vos, cómo lo tenés pensado para lo que viene, para los desafíos que se vienen? Bien, primero que lo que queremos proyectar es instalar 20 máquinas. Ajá. O estar lo más cerca de las 23 provincias con pautas claras con beneficios para el franquiciante. Ajá. Una de ellas es generarle la posibilidad de que tengan una exclusividad de zona. Ajá. De esta manera les garantizamos que puedan llegar a cubrirnos a nosotros la mensualidad y que tengan ganancias. El asesoramiento y la capacitación está comprobado que con 2 o 3 días de capacitación ya están trabajando con la máquina. Entonces, de esa manera les garantizamos que empiezan a ganar dinero rápido con la venta de ecografías. Entonces, con estas 20 máquinas, en el primer año o en el segundo año, ¿qué número de personas estaríamos diciendo que trabajarían en tu proyecto? Yo especulo que por institución, por la institución que estoy trabajando, nosotros capacitamos a 10 personas por institución. O sea que capacitaríamos a 200 personas en impresión 3D y 20 instituciones de chicos con discapacidad, porque siempre tenemos una persona con una discapacidad diferente
que tienen limitaciones. Entonces capacitamos a 10 personas y trabajan en conjunto. Gracias, Matías. Matías, perdón, el modelo de franquicia es bueno, tiene algunas dificultades que tendrías que estar muy atento. Estaba pensando recién una pregunta que no contestaste, que no desarrollaste, que es la comercialización de estas franquicias o fuera del modelo de las franquicias, como para atender a todo el mercado. No sé, me gustaría si puedes profundizar un poquito más en tu modelo. Modelo de negociación. Fuera del mercado yo no pretendo vender ecografías yo. No pretendo competir con solamente con las franquicias. Claro, no pretendo competir con mis franquiciantes. Pero les tenés que dar mucha libertad entonces para que ellos puedan desarrollar negocios que exactamente tengan otro alcance. Lo que pasa es que yo estimo, según el nuevo Código Civil, la franquicia no puede ser menos de 4 años. Lo estuvimos evaluando eso. Y creo que en 4 años se pueden dar muchas cosas, porque no solo van a imprimir ecografías, sino que puede mutar el proyecto una vez que aprendan a trabajar las máquinas a nuevas máquinas, porque esta máquina tiene sus limitaciones de trabajo. Hablas de una máquina de PLA, por ejemplo. De impresora 3D que trabaja con PLA. A medida que se va capacitando a la gente y que nosotros tengamos ingresos, creo que podemos mejorar la capacidad de las máquinas y abrir el campo de venta de ellos. La impresión 3D, yo lo dije desde el primer día que vine acá, no tiene límites. Y yo creo que brindarle a una institución una salida de este tipo es un gran mérito para mí personal, poder generar ingreso con algo que me da un rédito económico y también me da mucho placer saber que estoy creando una salida laboral. Y 20 salidas laborales más todavía. Qué bueno. Felicitaciones, se terminó el tiempo. Perdón por los minutos extras. Matías, muy bien. Las preguntas de los colegas han sido impecables, así que a mí me han sido suficientes para ampliarme tu proyecto. Muchas gracias, nos vemos en un ratito en la final. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias. Quedaron bastante conformes con la primera exposición que tuve a las modificaciones que tenía que hacer ahora. Siguen habiendo falencias que seguro se van a mejorar en el camino del proyecto, pero por lo menos las de la primera etapa las superamos. Es que se pone cada vez más difícil esto, cada vez más interesante. Es lo bueno es que están todos en Mendoza, emprendedores de Mendoza. Sí, eso es lindísimo. Cleta Club es el nombre del proyecto que vinieron a presentarnos Juan Cruz Bermúdez, su mujer y sus socios. Mi nombre es Juan Cruz Pérez, tengo 31 años. Me dedico a lo que es marketing digital y gestión de e-commerce. Nuestro proyecto se llama Cleta Club. Es una plataforma donde los ciclistas van a encontrar distintas herramientas y distintos beneficios para que ellos anden en bici y puedan desarrollar su actividad lo mejor posible. Siempre el círculo más íntimo te dice, che, te vi en la tele, que no a mí, sino a mi esposa, pero dice, vimos el proyecto de usted en la tele, qué interesante, se lo empiezan a comentar amigos que andan en bici, que se mueven en bicicleta y hemos tenido un poco de visibilidad que antes no tenía. Hola Juan Cruz, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Juan? Todo bien. Bienvenido. Bueno, último emprendedor de este programa. Tenés en este momento 60 segundos para contarnos cómo avanzó tu proyecto desde la primera vez que participaste en Tu Mejor Idea hasta ahora y algunos desafíos y la evolución de tu plan de negocio. Bien. Después del programa que tuvimos, que pasamos a esta instancia, tuvimos una mentoría de parte de Julián y de parte de Diego Noriega de La Maula, donde hicimos hincapié en revisar nuestro plan de negocios. Nuestro plan de negocios principalmente basaba lo que era la publicidad online, vender el espacio de publicidad y los beneficios, pero bueno, nos dimos cuenta que necesitábamos algo más. Julián nos recomendó la parte del freemium, del miembro freemium, que además del miembro gratuito, al freemium le podemos dar algunos beneficios extras. Y de parte de Diego Noriega, lo que es el modo offline a través de eventos y de sponsoreo, lo cual hasta el día de hoy nos parece una buena opción y creemos que puede dar resultados. Bueno, excelente. Excelente, Juan Cruz. Muy bueno que Diego Noriega te haya acompañado. Sí, gracias, y escuchado. Es muy bueno. Julián, ya ganaste con eso. Es un punto de Julián. ¿Qué asesoría? Vamos a hacer 180 segundos para hacer algún ping-pong de preguntas y respuestas. Si te parece, Juan Cruz, empiezo yo. En este momento,
vuelvo a lo mismo que le he preguntado a varios emprendedores para tener una idea en general. En el tema de tu plan de negocio, ¿cómo ves a tu empresa como generadora de empleo en el futuro, con tu proyecto? ¿Si lo tenés pensado y de qué manera? Bueno, en la parte offline creemos que es donde podemos llegar a generar puestos de trabajo, en la creación de eventos, de pedaleadas, de guías para turistas inclusive. Podemos generar desde ese lado. También en los eventos, la idea es que haya stands de distintos emprendedores de acá de Mendoza. Y bueno, también creemos que eso va a ser multiplicador. Bien, gracias. Vuelvo a hacer preguntas vinculadas a las aplicaciones. Sí. ¿Cuántas bajadas necesitas de la aplicación para que tu negocio sea sustentable, sea rentable, para que se pueda utilizar o puedas hacer promociones dentro de tu aplicación móvil, que fue la pregunta que hicimos en la oportunidad pasada a tu novia, a tu pareja, creo, a tu esposa que nos acompañó y nos presentó el proyecto? Bueno, es una buena pregunta porque nosotros, desde que vinimos a este programa, nos han aconsejado cambiar lo que es la aplicación móvil por la web Progressive. La web Progressive tiene la ventaja con respecto a la aplicación móvil de que no necesita descarga. Entonces es más fácil viralizarla, es un filtro menos que tenemos. Claro. Y creemos que eso va a ser mucho mejor que una aplicación móvil, además de los costos que significa programar una aplicación móvil o programar una web responsive. Uh-huh. Así que no te sabría decir bien la cantidad de miembros. Nosotros lo que tenemos que lograr es generar una comunidad de ciclistas tanto urbanos como ciclistas que hacen, o sea, deporte, mismo turista que se anima a recorrer la ciudad con la bicicleta. Entonces esperemos que sea un número importante. Si te digo el número, te voy a mentir, te voy a vender humo. Bien, entonces ya no es aplicación. No, es una web progresiva. Bien. No, eso está muy bueno, pero además, como decías vos, el costo por un lado, después el desafío de las descargas. A veces hay aplicaciones que tienen 100.000 descargas y activos tienen nada más que 1.000. Claro. Pues muchas veces la gente se descarga una aplicación y cuando la deja de usar es la primera que elimina. Uh-huh. Y tío, estás bien. Después tenés, creo que también una oportunidad muy buena, toda esta tendencia que tienen los municipios de integrar las bicisendas, de integrar el alquiler de bicicletas. Creo que ahí tenés también un canal de comercialización muy bueno para asociarte con las mismas municipalidades que están prestando este servicio. Como para que después lo puedas pensar también, llevar a cabo. Sí, lo tenemos en... ¿Me puedes hablar un poco de tu equipo, cómo está integrado? Bien, nosotros por el momento somos cuatro. Mi esposa Silvana, Valeria Marrone y Carolina Segura. Ellas tres son diseñadoras gráficas y mi esposa y Valeria se dedican más que nada, o sea, hacen mucho diseño gráfico, pero se dedican al desarrollo web, al diseño web. Yo me dedico a lo que es el marketing digital y en este momento estoy gestionando algunos e-commerce. Así que bueno, somos los cuatro emprendedores de la comunicación digital, por sobre todo, del marketing de ese universo, y bueno, queremos seguir emprendiendo, pues la vida es... Importantísimo el equipo, Entonces, Juan. Nos vemos enseguida para la votación. Las aplicaciones móviles hacia páginas web, que por ahí es más fácil acceder, y el tema del que hablamos, del tema de las bajadas de las aplicaciones, un desafío es fundamental. Las mentorías, muy bueno, Julián. Los emprendedores tienen que entender que Mendoza cuenta con muchos espacios coworking, muchas incubadoras, muchos espacios colaborativos. Creo que en estas cosas hay que decir lo que viene pasando y no armar todo un speech. A alguno le funciona, a mí no, así que vine y dije lo que me salió y creo que me fue. En el próximo bloque sabremos quién de los cuatro emprendedores sigue en carrera por el $500.000. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edensa, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell.
Conducción, Ana Clara Pronoto. Veamos ahora quién es el superfinalista y último finalista el día de hoy. De acá sale el último finalista para la gran finalísima, digamos. Así que, bueno, empiezo yo dándoles una pequeña devolución. Realmente cada vez nos ponen la vara más alta los emprendedores del programa número 50. Ya han pasado muchos emprendedores y vemos la evolución. Y eso está bueno porque significa que se está haciendo un trabajo desde el programa, desde el ecosistema Emprendedor Mendocino. Así que felicitarlos en ese sentido a todos. Personalmente hice mucho hincapié en que sus proyectos, en sus planes de negocio, en lo que viene, en la generación de empleo. Así que eso es un poco el extra que yo voy a puntuar a la hora de definir el ganador. Bueno, sepan que para ustedes es difícil estar ahí, pero para nosotros también es súper difícil estar acá porque los cuatro proyectos son buenísimos. Es muy difícil decidirse entre unos y otros. Mi corazón, como saben, está en el sector del turismo. Me gusta el proyecto de las bicicletas, que tiene que ver también con la incorporación del sector turístico, de la industria del turismo en las bicisendas y esto de unificar los municipios. Me gusta tu proyecto, Leandra, que tiene que ver también con este tema de poder brindarle una herramienta a los turistas. Tenés que fortalecer, lo mismo en los dos casos, el tema de la parte de la monetización, la comercialización y cómo va a ser el plan de negocios. Me gusta mucho, Matías, tu proyecto vinculado a impresoras 3D, el futuro. Sabemos que se pueden hacer infinidad de cosas a través de las impresoras 3D. Me gusta el proyecto vinculado a las lavadoras y a los polímeros esos que ustedes han desarrollado, que son tan novedosos e innovadores. También mi voto va a ir por el lado de la innovación, de la sustentabilidad y del plan de negocios. Así que, bueno, está muy complicado, me resulta difícil. No sé vos qué opinás. No, bueno, has dicho todo y la verdad, Juli, que con Juli, lo que dijiste. No, lo que dijiste es súper acertado. Creo que cada uno. Es notable el crecimiento y el desarrollo que han puesto en cada uno de los emprendimientos desde que se presentaron el primer programa. Cada uno tiene algo distinto de lo cual lo hace mejor el uno que el otro. Y todos son muy buenos, todos tienen un potencial enorme. También la dificultad y la decisión está puesta sobre todo quizás en la empleabilidad que le puede dar a cada uno de los emprendimientos que generen. Muy difícil y es difícil, o sea, no creo que hayan tres perdedores y un ganador. Porque sí. Yo siento, y no es una frase armada, pero siento que son los cuatro ganadores porque desde que se presentaron hasta el día de hoy creo que están mucho más avanzados en sus proyectos de negocios, ¿no? en su emprendimiento en sí. Y eso lo tienen que saber capitalizar y tienen que seguir para adelante con eso. Así muy bueno, Juli. El voto, bueno, ¿lo hacemos los tres juntos? Vale. Bueno. Wiper. Fue difícil. Felicitaciones. Finalista el día de hoy es Rodolfo Lucero y su proyecto del método ecológico de lavado de autos Wiper. Ya tenemos los cuatro finalistas, los cuatro que buscarán ganarse el $500,000 el próximo domingo. Recordá que es la gran final a las 19:45. Tendremos muchísimas sorpresas. Casi 60 emprendedores a lo largo de estos 50 programas pasaron por aquí, se animaron, nos contaron su idea, quisieron apostar y realmente la evolución y el trabajo de toda la producción y de todos ustedes que se animaron a participar ha sido tremendamente exitosa y hoy estamos finalizando ya muy cerquita de conocer el segundo ganador del segundo ciclo de Tu Mejor Idea aquí por Canal 7.
te das cuenta que muchas horas de trabajo y mucho tiempo invertido valen la pena. Estamos en el camino correcto, sabemos que estamos en el camino correcto. Es una nueva validación para nosotros como proyecto, es importantísimo. Feliz, 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 más que nunca.